Hay preocupación por la propuesta de la Secretaría de Salud Federal para desaparecer 35 normas oficiales relacionadas con temas de salud, principalmente en el control y tratamiento de padecimientos como diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cervicouterino y de próstata. Tiene por objeto estandarizar, establecer criterios para la atención, bueno, para la prevención, diagnóstico oportuno, diagnóstico tardío, y además rehabilitación de personas con cierto tipo de enfermedades. Yo veo que el valor que tiene la norma oficial mexicana en México, o las normas, todas ellas, es el énfasis que hacen en la prevención de enfermedades. Las normas oficiales en materia de salud son elaboradas por especialistas y diferentes sectores. Sirven para garantizar una buena atención médica. Se basan en información científica y tecnológica y tienen valor a nivel internacional. Tener una norma significa que un médico en cualquier parte del país puede accesar a esa información y sabe cuáles son los lineamientos que debe seguir para tratar al paciente. Por ejemplo, si hubiera un caso, un brote de la enfermedad de cólera y tuviéramos pacientes, hay una norma que establece cómo se debe tratar al paciente, cómo se debe hidratar al paciente, cómo se debe evitar que sigan habiendo casos. Los expertos consideran que la cancelación de esas normas podría afectar a la prevención de las enfermedades, generar escasez en los medicamentos e insumos para los tratamientos y producir un mal manejo de las enfermedades. Si vas y accesas al servicio de salud, obviamente no te van a negar el servicio, pero no hay la obligatoriedad de que tener el tratamiento que estaba establecido en la norma. Puede ser que te den otro tratamiento o lo que esté disponible, o en caso de que no haya algo disponible para darte el tratamiento, entonces no hay forma de obligar al sector salud de que te dé el tratamiento, como ha pasado muchas veces cuando no hay, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer. Otro de los objetivos de las normas oficiales es atender y eliminar riesgos a la población detectados por los gobiernos. El tema es que la prevención se va a dejar de lado. Y ese ha sido el talón de Aquiles en México. Usted sabe que lo más valioso para los mexicanos es no enfermarnos. Que debe haber una garantía. Claro. Son derechos humanos que son una garantía. Sí, el impacto es brutal, tanto económico como pues hasta el punto de perder la vida. Será decisión del Consejo Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública el eliminar o no las normas oficiales que regulan más de 35 mil enfermedades. Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.